cerca de 600 alumnos de colegios municipales participaron de una capacitación en torno al eclipse, encabezada por el académico de la Universidad de La Serena, Guillermo Damke. La actividad se realizó en el patio del establecimiento educacional Arturo Prat Chacón de Las Compañías. Bueno, este evento de hoy es potente, potente para los niños, sobre todo los de tercero y cuarto, pensando que ellos pueden ser futuros astrónomos. Además, se está enseñando ciencia en el colegio y en la forma de educar. Yo creo que la universidad, gracias a nuestro astrónomo Guillermo, hoy día pudo enseñar cómo se hace, surge un eclipse, pero también cómo se puede proteger los ojos de ese eclipse. Muy importante para este momento que estamos viendo. Primero que todo, realmente gratificante. Como científico, como astrónomo, creo que es una iniciativa de alta importancia poder acercar ciencia a los colegios. Es muy buena iniciativa. Ojalá sigamos haciendo estas iniciativas de parte de la municipalidad, de la corporación, porque la astronomía y este evento en particular es solamente como una punta de lanza para cualquier otra ciencia. El punto más importante que traté de resaltar en esta presentación es que se entienda el tipo de daño que puede ocurrir a la vista, a los ojos, a la retina específicamente, por mirar el eclipse en la fase parcial sin protección. A mí a veces me da miedo las cosas del eclipse, pero a mí me pareció muy, muy bueno. Al profesor que estaba acá le avisó que tenemos que avisar que tenemos que usar lento, si no, no va a poder ver. Entretenía, porque así podí enterarte de información por el eclipse. Los estudiantes quedaron gratamente sorprendidos y agradecieron por la actividad desarrollada, que les permitió informarse del próximo eclipse que constituiría un verdadero hito en la astronomía, turismo y la economía regional.